yo no salgo y no me puede faltar algo, vea. Hey, ¿qué se dice pues, parceros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que estén demasiado bien. Bueno, yo estoy muy contento porque, vea, en lo que andamos y con ese parcero. Malo. Háblamelo, melo, mano. Squarcho me prestó este RAM hoy para montar. Esta cicla es demasiado mela, la verdad. Y pues yo le quiero hacer un video porque es algo costosa, está muy bien armada. Y pues nada, ustedes saben que me gusta mucho mostrarles bicicletas. Y pues esta no va a ser la excepción porque está demasiado bonita. Y ahorita se las muestro. Vamos por acá para Envigado, vamos a buscar una pista donde poder montar tranquilos, sin que nos jodan ni nada, tranquilamente. Hoy es sábado, está en un día demasiado bonito. Espero que les guste demasiado el video. La re buena para todos. Bien pues ese día. Se los dedico, muchachos. Y en esta cicla de María. De verdad que uy, apenas he montado un ratico en ella, es demasiado mela. Ya saben pues, la re buena, disfruten el video hasta el final. 5 minutos más tarde. Hey muchachos, a mí yo no salgo y no me puede faltar algo, vea. Iba a esquivar un camión, pues a esquivarlo no. Me iba a meter por un lado y me corté con una cosa ahí. Mera chambota. Ey, grabame ahí, yo pido el servilletica y me regalo. Ey, mujer, por eso yo creo que me va a perro, ya me está oliendo. Uy, no, mano. Uy, no, mano, me hice un hueco re grande. Me pones una cura. Ahí se va de puntos. ¿Eso me puede mostrar? No sé. Uy, no, mano. Ey, bre, muchachos, ya compramos las curitas. El escorcho tomando agüita. Ey, es que la verdad, güey, eso fue re estúpido como me aporrié. Bien, pues, un camión estaba muy arrinconado al hacer y pues no sé, me dio por meterme por ahí. No iba ni rápido ni nada, fallaron los cálculos. Cuando ya iba a voltear el timón, claro, eso tiene una direccional y la direccional tiene como un filo. Y el dedo de una plum le pegó ahí. Mejor dicho, el milagro no me lo moché. Eso como tiene de filo. Pero nada, ya compramos las curitas, melo, me está doliendo un poquito. Pero no importa. Ya vamos para la pista. Hey muchachos, no sé para dónde vamos, pero hacemos y no subir. Ya llevamos por ahí 20 minutos subiendo. Esto por acá me he inclinado. Ey, Escuarcho, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde, vamos? No, yo ni sé para dónde vamos. ¿No sabe? Pero un día pasé por ahí y me salió. Días buenos. Ey, nosotros vinimos como a explorar, ¿ya? A la entrada de esa cosa como tenebrosa. Yo por ahí no bajo ni una bola. Eso sí. Por ahí nos encontramos al de camino hacia el terror. Ay, con horror, me salga de perro, mano. Un palabra. No, se lo comió, no es perro, ¿qué? Uf, era ambiente, ok, aguantan unas boticos. Dice vía sin salida, vamos a ver. Yo creo que acá se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Vamos más? No pase. Hey, bueno, parceros, la verdad, ya que estamos por acá, como en este entorno tan bonito, la verdad, pillen donde estamos. Pues les voy a hablar pues de la bicicleta. No voy a hablar mucho de ella, que digamos, solamente voy a hablar de los componentes que me gustan a mí. Pues bueno, a mí me gusta de la bicicleta el timón, la suspensión, el marco, los rines, las llantas, las manzanas. Ella mentira, ahorita sí de ellos pues. Lo que más me gusta de la bicicleta andría siendo como el timón, que es un rental. Píllalo, en el color es demasiado bonito. Como primer componente. Ya eso me gusta demasiado. Las bielas. Esas bielas de oro, demasiado brutales, mejor dicho. Ese es el otro componente como que destaca en la bicicleta. Y ya vendría siendo como manzanas y cadena. Manzanas de C901 magnéticas. Y la cadena, píllela ahí tan brutal. Y ese detallecito también, eso es nuevo en el mercado. Y eso es ver la bicicleta allá. Ustedes déjenme en los comentarios a ver cuál es el componente que más les gusta, porque la verdad está demasiado brutal. Ya el resto pues tiene a la caña Pro Hunson, los frenos SLX, estos mangos no sé qué de cómo se llaman, pero son muy buenos también. Ya llantas Maxxis, rines de 45 negros, suspensión DIR, marco EW RAM, último modelo, píllelo. Y un color demasiado bonito. Pedales Benzo, los discos GW refrigerados, 200, ¿qué son? 203, ¿cierto? 203, y el sillín Colective.
Eso es como la bicicleta. Ya ustedes en los comentarios deben saber qué componente más les gusta. Como les digo, a mí me gustan los que les nombré anteriormente. Algo que se me olvidaba mostrarles y por qué es que me gustan tanto las manzanas, porque hoy ese color, ay María, qué perro. Y alerta. Uy, ese perro re bravo, cucho. Ese perro tiene hambre. Como le hacía eso, como el papas, como un yeso, todo lo baja de uno a uno a tope. Allí ya. ¡Ay! ¡Oh! Hey muchachos, ¿saben qué? Otra cosa de esta bicicleta es esos frenos. Uy, delicados, esos frenos están pateando muy duro. Escobar, mostrarles ahí, mostrarles. Uy, no, eso está al repunto, al repunto. Pillen, pillen. ¡Ay, gono! Medio lo apretó y eso. Se vuelve durísimo.
Vamos a tirar unos muertazos, Escobar, se le mide. No sé, que ya me caí y le caí como a mí. Grabe a mi pez. Vale, yo. ¡Ay! Gustado mucho, gracias por verlo hasta el final. Ha sido la experiencia montando en esta bici, demasiado brutal. Nada, la rebuena, no olviden de dar su like, compartir el video, suscribirse al canal y la rebuena, pues nos vemos en otra próxima ocasión. Y gracias a mi parcero Oscar por prestarme y darme la confianza. Esplendia y pues. De la rebuena, muchachos, gracias por tanto apoyo que nos dan a los dos.